Show con Tuti, hoy conociendo y disfrutando de otras culturas que aquí en nuestro país, pues ahora convivimos y las disfrutamos de verdad. Y nos trasladamos ahora a África. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Hussein Farouk. Él es de Egipto y tiene 6 años más o menos de estar en nuestro país. Sí, mucho gusto. Bienvenido, ¿cómo estás? Normalmente, bien, ¿usted? Muy bien, también. Gracias por venir y por venirnos a enseñar cosas tan bonitas como las que hoy nos traes. ¿Por qué viniste a Guatemala? Yo vine a Guatemala casi como 6 años por mi esposa, como conocí a mi esposa en otro país, en los Estados Unidos. Ando a vivir en Egipto juntos y la traje aquí por Guatemala para conocer el país. ¿Te gusta Guatemala? Sí, me gusta bastante. Qué bueno. Sí. Hablemos un poquito de estas, un poquito de las costumbres y de elementos que hoy me trajiste para que conozcamos un poco más de tu país, por favor. Empezar, yo vine aquí, cuesta bastante a mí, como hay mucho diferente de la cultura de Egipto y you know, los árabes países de Guatemala. ¿Qué te costó más en la cultura, en ese, esas diferencias? La primera, el idioma. Bueno, sí, empezando por ahí. El idioma, aquí no es, si puedo caminar en la calle, y no, como allá en otros países, si puedo caminar en mi país, si puedo andar afuera y caminar en la calle, cualquier hora, y no, tranquilo. Y no pasa nada. No pasa nada. Aquí no hay lugares para caminar, y no, anda a cualquier lado. Sí, es el sale difícil. Cualquier lado necesita andar, dice, ah, mira, cuidado para andar, ya no se puede, ya necesita, y no. No maneja la sierra, su ventana y no claro, en el claro. semáforo. Esas cosas y no cuesta mucho si uno sienta como un miedo. ¿No? Claro. Como... ¿Y ya te adaptaste? ¿Ya te sientes? Ah, sí, ahorita. ¿Ya encontraste cuál es el nivel real de ese? A ver, porque muchas veces vienen con justamente con un miedo muy, muy grande y conforme van pasando los días dicen, pues sí, hay seguridad, pero no es que en cada momento corra mi vida peligro, ¿cierto? Sí, sí, en todo lado del mundo hay el bueno, hay el, no, el malo. Hablemos un poquito de esto que me trajiste. ¿Qué es esto? Sí, esa es como la cultura, ese para usarlo normalmente, ¿no? Allá en los árabes países. ¿Lo usan siempre todo el día o en algún momento específico? No, todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Tú viviendo allá lo tienes que usar, digamos. Sí, ese es como algo, mira. Se ve que usa aquí. Así. Uh-huh. Si hay gente que usa eso más por el color. Ya. Hay mucho calor, ¿no? Allá en ¿Y eso, caliente. Y eso te protege. Protege por el sol, ¿no? Y le da más fresco de uno, ¿no? Ah, sí. Okay. Eso porque por eso de mucha gente, digamos, los árabes países usa eso. Claro. Sí, aparte de la cultura. Usa pasar eso aquí. Y ya. Ya. muy bien, gracias. Ahora, hablemos un poquito de este papel. Tú me decías que tiene un nombre especial también y, ese sí y es, la escritura árabe. Sí, ese se llama Babel el Bardi. Ajá. El Bardi, le uso los años, sino los faraones, sino... Este tipo de papel era lo que usaban. Sí, ese tipo de papel de usar. Hay otros colores también, como color café, color, ¿sí? ¿No? De beige. Esa usa en especial empezar a escribirle del lado derecho hasta el lado izquierdo. Escribimos al revés, entonces. Sí. Sí, diferente, sí. Pero esa también no es uno acostumbrado a escribirle, ¿no? La idioma en español, ¿no? Empezar de aquí, claro. Uno empezar, ¿no? Acostumbrado a escribir del lado aquí. Ese es uno, si puede escribirle, ¿no? Letra, yo escribir letra y leerlo. Y ponemos también un frame ajá, ahorita. Un marcos, y poner en la barra. ¿Y qué es lo que dice esto? ¿Qué es? Va, ahorita, el que dice aquí es el nombre de Dios. De Dios, el nombre de Dios. Aquí hay 99 nombres de Dios. Wow. 99 nombres de Dios. Ese sí es. ¡Wow! Sí, qué lindo. Nosotros escribirle aquí. Es bueno porque la pareja. ¡Qué bonito! Sí, muchísimas sí, gracias. De bueno, nada. ¿Qué es lo que te ha. A ver, enséñame. Vale. Aparte, hay esta cosa. Esas cosas son muy famosas, ¿no? En los árabes países, en Egipto. En Egipto. En Egipto, porque esa es cultura de Egipto. Ese se llama escarabajo. Escarabajo. Aquí en Guatemala. Ajá, sí, ¿y allá cómo se llama? El acrob. El acrob, sí. Ah. Sí. ¿Por qué son tan simbólicos los escarabajos? La gente eso usa mucho porque piensa eso proteja mucho. Ah, protege. Proteja mucho de todo de la enfermedad.
toda la enfermedad y la muerte. Ya. Y por ejemplo, los jeroglíficos y esto. Esa es letra. Todo esa letra. ¿Se los enseñan en el colegio, digamos, en Egipto o no? Ya tiene que ser alguien colegio que especial. Ah, el colegio especial. Sí, necesita uno anda a estudiar esa letra. No toda la gente conoce qué significa eso. Qué interesante. Entonces, yo te quiero agradecer. Este es un tiempo cortito porque podríamos con cada una de las personas que hoy nos han acompañado hablar y hablar y hablar y hablar. Pero ya vimos hace un momentito el belly dance, así que creo que tú también tienes un reto para mí. Hoy sí. Todos vinieron con ganas de ponerme a hacer cosas y yo que me dejo además. Así que vamos a hacer una pequeña pausita en lo que nos trasladamos al otro set, en lo que conocemos un poquito más de África. África es el tercer continente más grande del mundo. El continente se divide en 54 países y cuenta con 1,000 millones de habitantes. Se cree que África es la cuna de la humanidad. La teoría explica que allí se originó el Homo sapiens hace más de 190.000 años, para luego expandirse por el resto de los continentes. Entre sus países podemos mencionar Angola, Camerún, Egipto, entre otros. Sigamos conociendo más culturas en nuestro programa Cambiando Costumbres. Él es de Egipto, nos está acompañando. Bienvenido. Bueno, ya platicamos un rato con él. Pero queríamos, Hussein, que tú nos explicaras un poquito por qué es importante este baile, el belly dance. ¿Se le llama así también? Sí, se llama belly dance. Uh-huh. Es muy importante en los árabes países, más en Egipto. Ajá. Sí, porque es una cultura árabe, y no pasar varios años. No, ¿En qué momento se utiliza? ¿Hay momentos especiales o todo el tiempo se baila para alguna reunión? O más como reunión, ¿no? Alguna reunión o alguien va a casar, ¿no? Va a casar, y no casado, hombre, mujer, va a casar, y siempre la trae el belly dance, ¿no? ¿Hay bailarinas profesionales de belly dance o todas las mujeres tienen que saber un poco de belly dance? No, hay especial. ¿Es especial? Es especial, sí, no todas las mujeres. Sí. Ah, bueno, hombres de plano no. Sí, hay algún hombre. Sí, también, de verdad. Sí. No me la sabía yo. Muy bien. Sí. Bueno, y entonces el reto que me querías poner, ¿cuál era? Tuti, necesitas aprender belly dance. Ese es el reto que me pones a mí. Sí, porque es muy importante. Me enseñas, mira. Ok, Tuti, vamos a aprender algunos pasos simples, pero que son muy importantes, casi indispensables. Entonces, nuestras piernas van a estar juntitas, pero no muy pegaditas, solo un poquito separado. Doblamos las rodillas un poquito y nos vamos hacia un lado y al otro. Y empujamos con fuerza, con energía en la cadera, lado, al otro, a un lado, a eso, que suenen las monedas, con fuerza. Entonces, este es un golpe básico. Okay. Y ahí vamos a hacer círculos con la cadera, contrayendo el abdomen para que salga. Eso, bien. Y nuestros brazos los vamos a estirar para... A ver. Sí, estira tus brazos para que se pueda ver bien el movimiento de la cadera. Eso. Y ahora vamos a poner pierna derecha adelante y hacer un brazo arriba. Ahora el otro. Uno. Eso, muy bien. Se llaman brazos de serpiente. Ah, muy bien. Uno, el otro y el último. Juntamos otra vez, ponemos paralelos nuestros pies y vamos a mover nuestras rodillas rápido. Y vamos con brazos hacia arriba. Eso. Muy bien, entonces. Sí, es un buen ejercicio. Entonces hacemos 1, 2, 3.